¿No te vas a despedir? No quería despertarte. ¿No quieres tomarte algo antes de irte? ¿A qué hora llega tu familia? El arrepentimiento. A las 5 llega el vuelo. Ah, bueno. Entonces, ¿todavía tienes tiempo de tomarte un cafecito? ¿Pensaste que te iba a decir que nos casáramos? No, no, claro que no. Es simplemente que... Tu esposa no tiene por qué enterarse. Bueno, en realidad eso es parte de lo que me preocupa. ¿Qué más te preocupa? Digamos que por algún lado... O de alguna manera me siento mal contigo. ¿Conmigo? Sí, porque aparte de lo que ya pasó, no es mucho más lo que te puedo ofrecer. No sé si lo entiendes. La duda. ¿Te refieres a que no nos vamos a volver a ver? Exactamente. Pero no porque yo tenga algo contra ti. Es simplemente que... ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Yo lo tengo claro, Fernando. Estas cosas pasan. ¡Patito! El avión se movió tanto y mi mamá casi llora. ¿De verdad? Mi mamá te estuvo llamando todo el día, pero como no estabas... Mi amor, es que me tocó quedarme trabajando en la oficina hasta muy tarde. No, mi amor, pero si te llamamos a la oficina y nadie contestó. ¿Y esto qué es? Pizzas y unas películas. Yo después te explico, bueno. Ayer cuando salí de la oficina, me hicieron el paseo millonario. La mentira. ¡Mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Aló? Hola, con Estefanía. Ya sé que estás muy ocupado, pero... me moría de ganas de decirte que tienes una corbata gris muy bonita. Está temblando. La amenaza. ¿Aló? Hola, conmigo. Ah, sí, ¿cómo está? ¿Te llamaste? Sí, es que estaba interesado en hablar con usted. Cuando quieras. ¿Y le parece bien mañana en la noche? Me parece perfecto. Es más, me hace muy feliz. ¿Qué pasó? Es porque llevan toda la noche llamando, contesto y me cuelgan el teléfono. A ver si aquí sí te hablan. Aló. Aló. ¿Con ingeniero, cómo está? Era solo a eso que venía. A pedirte disculpas por haberte importunado. Y a entregarte esto. Placer de volver a verte. Pero siéntate. Estefanía, la tarjeta. Yo quisiera saber usted cómo supo que... Estoy embarazada. Júrame. ¡Ay, Vivi! A mí no me hablé de amor ni de ninguna de esas cosas. Yo vine a buscarla a usted porque me pareció muy raro el cuentico ese de la tarjeta que me llevó. Entonces le voy a decir una cosa. Yo lo que quiero es saber. ¿Sí era yo la que estaba embarazada? Nada me haría más feliz. A mí más infeliz.
no me podría hacer nada en la vida. Pero como ya sabemos que eso no es así, entonces le voy a pedir un favor. No me vuelva a buscar nunca más en su vida. Se lo ruego. La ira. Se lo exijo. Mucha suerte. Está con llave. Aquí están las llaves. Ven por ellas. Creo que en ese estado no vas a poder salir de aquí esta noche. Ir de aquí y tengo que romper esa puerta. Ven por ella. Ahora estamos tú y yo, encerrados para siempre. La muerte. No. No. ¿Quién era? Nadie. ¿Ah? Una carta para el señor Fernando Bonillo. ¿Ah? ¿Y es que ahora Ramiro le dio por traer el correo puerta a puerta o qué? Gracias. Antes me tenía que firmar aquí. Muy bien. ¿Listo? ¿Mami, sabe que puede jugar en mi cuarto? No, señora. ¿Y el desayuno? Después. Propósito. Me llamaron Ángel y Karina y me dijeron que vienen a las 7:30 de la noche. Y Diana, que llega un poquito más tarde porque se va a ver primero con... ¿Cómo es que se llama, novio? ¿Sergio? No. Sergio fue con el que vino la vez pasada. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Yo ya ni siquiera me tomo la molestia de aprenderme los nombres. Que cada vez viene con uno distinto. La resurrección. No me gustó lo que hiciste con mi cadáver. Ven por ella. Ven por ella. Ven por ella. Ven por ella. No, pero... yo siento que con este es diferente. Es que tú vieras cómo está. Está matada. ¿Pasa algo? No. ¿Me estabas oyendo? Sí, que está matada. ¿Usted? ¿Sorprendido? ¿Qué clase de juego estúpido es este, ah? No hay ningún juego, Fernando. Es que todo esto es absurdo. ¿Qué es absurdo? ¿Que un muerto vuelva a la vida o matar a una mujer que lo único que hizo fue decirte que te amaba? Hay personas a las que la vida les da una segunda oportunidad.
Y esta vez me tocó a mí. Y a ti. ¿A mí? A ti. A ti se está dando la oportunidad de lograr el perdón de la mujer a la que mataste. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Todo. Su verdad, quien de rodillas imploró piedad, la que jugó a perder su libertad. Hoy, crucificada de mi voluntad, le pido a Dios que no me des ausencia, pido por clemencia, ya no puedo más. Tan injusto es mi pasado, la condena está a mi lado, tengo culpa, siento que ahora yo